We came to this rogue planet to build something that could save our own. Underground, we discovered something beautiful. And a mystery we couldn't explain. And that's where you come in. Humanity is counting on you, Groundbreaker. So am I. Let's get to work. Bienvenidos, soy Tonium y hoy comenzamos Tectónica, un juego de factorías. Sí, aunque a algunos os sorprenda, a algunos de los habituales del canal también me van los juegos de factorías. No solo jugarlos porque requieren bastante tiempo, pero hace tiempo que le sigo la pista a este juego. Como es habitual, todos los juegos se parecen a los famosos y este dicen que la ambientación y la historia. BBD Subnautica y las factorías de Satisfactory y Dyson Sphere. Y la verdad que viendo, habiendo visto el principio del juego, creo que tienen razón. Vamos a probarlo y vemos un poco de qué va una vez dentro. Te despiertas en unas instalaciones misteriosas sin recuerdos de tu existencia. Emerge y construye una enorme factoría, fábrica para construir las máquinas y herramientas que necesitarás para explorar este mundo alienígena. Despertamos en un sitio desconocido y sin memoria os sonará de cualquier juego survival o cualquier de esto es una mezcla, como ahora veréis, y estamos en un planeta alienígena en lo que parecen ser unas cuevas. Advertencia, falla de integridad estructural. Resucitación de emergencia de todo el personal. Salir de estas instalaciones y notificar al terminal de producción Lima. Salir. La traducción es un poco así así, pero es un Early Access. Acaba de salir en Game Pass y yo le tenía muchas ganas. Y aquí estamos. Vamos a ver, ocultar barra de herramientas. Los menús son un poco. Ya los iremos viendo con calma porque son un poco. Con mucha información. Vamos a llamarlos así. Pueden ser un poco liosos al principio, pero bueno, supongo que le cogeremos el truco rápido. El mapa, tenemos un mapa en 3D muy complejo que también le iremos pillando el truco. Vamos a empezar a ver cómo va el juego. Inspeccionar. Is... Fallo de diagnóstico. Notificarte con un oficial médico para desconocido, es decir, que las máquinas no funcionan y el que habla tampoco funciona. Y aquí vemos el mundo. Como os decía, estamos en un planeta alienígena, en una cueva. Y despertamos en lo que parece ser una especie de factoría oxidada. Vamos a decirlo, está todo viejo. No sabemos cuánto tiempo llevamos aquí. Las pantallas tienen error. Y hasta el ordenador que nos habla o estos cables que están por aquí colgando, todo dice que esto lleva mucho tiempo funcionando. Esto es un cristal, no puedo hacer nada. Aquí vemos un ejemplo de pequeña factoría. Como veis, aparatos que parecen minar allí, unas cintas transportadoras. Si conocéis algún co de factoría satisfactorio, el Dyson Sphere, esto os sonará. Exposición industrial de las naciones ensambladas al planeta Calix. Estamos en el planeta Calix. Eh, suministros de Emergencia. Perfecto. Uh, agregar pila, transferir pila, botón izquierdo, botón derecho, Shift, espacio, tomar todo. Perfecto. Nos han dado, hay un inventario, sí. Bastidor de hierro, componentes me, metálicos, supongo. Componentes de cobre, componentes de hierro, componentes e, electrónicos, asumo. Bastidor de cobre, piedra caliza, piedra caliza, cable de cobre. Tenemos un montón de cosas ya y no hemos ni salido aún de aquí. Reminder. This facility. Recordatorios, salir de las instalaciones, que salgas de aquí. Y aquí tenemos un pico brillante que me está diciendo: cógeme. Aquí lo tengo. Área protegida. Si os fijáis arriba, en el medio de la pantalla, tenemos las teclas, diferentes opciones del menú. Si le doy aquí: área protegida. Área protegida. El cristal. Área protegida. Hay cosas que no podemos romper. Pero, si no he entendido mal, el lodo abajo a la izquierda nos dice lo que estamos apuntando. El resto del mundo sí se puede romper. Arriba en el medio tenemos que estamos adquiriendo suelo, piedra caliza, 62, 100. Protegido. Safe sprint desactivado, ni idea. Hola, ¿me escuchas? Tu traje no puede transmitir señal de voz ni de ID. Pero mis sensores indican que estás ahí. Primero lo primero: inicia sesión en ese terminal de producción. Necesito una segunda opinión de cómo, cuántos daños tiene o cómo de dañado está. No sé si os molesta que hable o que os diga el texto mientras hay una voz. Siempre tengo la duda en todo este tipo de juegos: cuando hay una voz, aunque sea en inglés, y el texto, no sé si leeroslo o no. Ya sé que vosotros podéis leer los textos en pantalla, pero a lo mejor preferís que os los lea. No lo sé. Comentármelo porque no es una duda que tenga solo de este juego, lo tengo de un montón. Como veis, la ambientación es bastante especial. Aunque esto sea una cueva, esto de aquí es bonito. Tenemos un montón de plantas luminosas, un montón de cacharros que brillan, setas, caminos, una gran instalación y un gran misterio, como nos han dicho. Recolectar. Veje materia más 15. Esto es otra cosa. Recolectar. Veje materia más 40. Bueno, no vamos a empezar a recolectar porque siempre os he dicho que en todos los juegos hay que agarrar todo lo que podamos, pero aquí es que no sabemos ni qué estamos haciendo. Nos ha dicho, allí veo un cofre, que vayamos a este terminal. Interactuar. Terminal de reparación. Mena de hierro 15, mena de cobre 15. Vale, no tengo nada de lo que pides. El esticón, este de aquí. Aquí a la izquierda ha salido una misión. Suministrar y reparar el terminal de producción con 15 menas de hierro y 15 menas de cobre. Construir y colocar un taladro minero en una veta cercana de hierro o cobre. Me y cobre porque necesito los dos. Este terminal está frito. La única tecnología construible que pude recuperar fueron los taladros mineros. Intenta manufacturar algunos con materiales de los cobres que saques. Para abrir el menú de manufactura, la punta magnética excava taladro minero. Puedo fabricar cuatro, tres bastidores, 15 componentes. Con lo que nos lo han dado en las cajas, puedo fabricar cuatro. Vale, y entonces tenemos botón izquierdo, desaparece el menú, botón izquierdo, manufacturar, manu sí, manufacturar cuatro ya en masa, asignar a la ranura, a ver cuatro. Crafteando aquí abajo, se están crafteando. En mi propio inventario. Y me aparece uno aquí y otro aquí ya directamente. Perfecto. Vamos a ver que aquí hay una caja. Esto no sé qué es. Coger cosas. Coger cosas. Eh. Esto tampoco sé lo que es. No me deja hacer nada con él. Se necesita escáner. Eh. Musgo, musgo. Tiene forma de cama. Área protegida. Ya nos irá contando la historia cosas porque aquí parece que dormía alguien. ¿Puedo correr? Sí. Vale, y se queda encendido. ¿Puedo saltar? No veo si me puedo agachar. Creo que no. Vale, me da la misión. Tenemos que construir, reparar, construir y colocar un taladro minero en la veta cercana de hierro cobre. Esto de aquí tiene pinta de ser hierro. Colocar taladro minero. Mira, ya me lo dicen ellos mismos. Vale, esto es el cacharro menú de construcción. Girar. Lo que pincha hacia la piedra. Ok. Um... Conociéndome los juegos de factorías. Tengo cuatro, así que voy a poner al menos dos. Taladro minero debe fabricarse no sé qué. ¿Qué me ha dicho? De fabricarse no sé qué para... Ah, mira, para combustible. Vale, ya me lo pone aquí. Mucha información de repente en la pantalla. Um... Combustible, biomasa. Tengo 40 solo. Transferir todo, transferir la mitad. La mitad. No. La mitad. No. La mitad. <laughs> Ahora, la mitad. Minería está minando. Tres. Necesito 15. Eh, a por este. Tenemos algo minando hierro. Y supongo que yo también le puedo dar, ¿no? A ver. Mena de hierro, mena de hierro, perfecto. Ahora necesito cobre. Allí. ¡Ey! El agua. Tiene como cosas brillantes flotando. Debe ser polen de las plantas porque aquí hay un montón de plantas. Ah, lo que le he puesto de fuel es la biomateria, ¿no? La biomasa o lo que sea esto, ¿no? Vale, hay que coger plantas como un loco. Venga, necesito fuel. A desforestarlo todo. Hay un montón de caminos, ya iremos después a explorar. En este juego, por lo que parece, la historia y la exploración es bastante importante. Por eso dicen que se parece a subnáutica. Espero. A ver, aquí tenemos una cosa que molesta. ¿Esto qué es? Se necesita escáner, vale. No puedo quitarlo. Esto es cobre, no supongo. A ver, Vena de cobre, sí. Um, vamos a poner. Tengo dos. Rotar. Uno aquí y otro aquí. Y tengo que meterles como los otros. Oh, ya tengo un montón más, la mitad. Sal ahora y esto. Perfecto. Esto lo llevaré para los llevaré palos de hierro que casi no tienen. Sal del menú. ¿Cuánto necesito 15 de cobre? Venga, venga. A trabajar. Oh, va rápido. Ya tengo 8. Perfecto. Pues entre este y este ya tendré los 15. ¿No? A ver, 16. Vámonos a palos de hierro. Y recolectar biomasas. Biomasas de estas. Vamos a dejarlo todo sin flores. A ver. Dame el hierro, por favor. Cacharro. Hay una especie de linterna que no sé cómo apagarla. Ya no lo dirán, supongo. Eh, mitad. Y mitad. O entera, mejor dicho. Y uh, mira, tengo aquí cincuenta y pico. Vale, esto mina bastante rápido. Ya podemos reparar. Primera misión. Mira, se pone solo lo que toca eh, reparar. Wow. Eh, nivel desbloqueado, nuevas tecnologías disponibles. Vale. Felicidades por conectar la Mena al terminal pionero. Si no estás en mi tripulación, deberías estarlo, que soy buenísimo. Para la próxima etapa de reparación, un escáner. Cuando reparé esto, me apareció la tecnología del escáner automáticamente en el menú de construcción. Banco de datos. Árbol de tecnología. Terraformación, síntesis, logística, transporte, energía, ciencia. Ok. <laughs> Horno de fundición, 0 de 3, scan. Vale, scan, supongo que tengo que escanear 3. Para saber esta tecnología o algo así. ¿Habrita la manufactura de equipo Creo que sí, si no recuerdo mal Había que ir escaneando, pero no me queda muy claro hmm. El Sonomapa Sonomapa, la flecha amarilla somos nosotros Las cosas verdes puedo hacer zoom Perfecto Esto es el hierro, porque hay aquí dos cosas verdes Y esto es el cobre Vale, y aquí están los dos taladros Y esto es el terminal, que solo se ve eso Aquí hay algo Y aquí hay algo y aquí hay algo. Y hay algo por todos lados. Uy, ah, claro. Y aquí está todo lo que se veía desde la ventana que nos hemos despertado. A ver, potencia. Red eléctrica. Vale. 0, No tenemos electricidad. Diseños. Vale. Debe ser esto lo que decía. El menú de construcción. Estos son taladros mineros. Puedo construir dos más. Ahora mismo no. Puedo construir núcleos de investigación. Que no sé lo que son. Logística. Nada. Construcción de base. Intermedios. Materia prima. NPI. Equipamiento. Aquí, escáner. Escáner molecular recupera datos para restaurar tecnologías dañadas o memorias perdidas. Crafteando. Aquí está. Eh, lo quiero en el 2, ¿cómo se pone? Asignar aquí. Y quitarlo del 3. Asa. Vale. ¿Y cómo pongo esto aquí? Si yo quiero. Ah, que no tengo más. Se necesitan núcleos de investigación para la activación de nuevas tecnologías. Consulta el árbol de tecnología del manifiesto del núcleo a actuar. Con los taladros mineros no podrás obtener todo lo que necesitas para fabricar el resto de los núcleos de investigación. Por estas situaciones siempre dejamos cofres con componentes escanear fragmentos de máquina para restablecer el acceso al árbol de tecnología. Vale, se refería a esto, sí. El árbol de tecnología. Ah, aquí está. Tengo que escanear tres hornos de fundición. Esto no hay nada. Esto. Desbloquea. Ah, me lo pone a la izquierda. Desbloquea núcleo de investigación 380 en nanómetros. Morado. escáner Desbloquea lingote de cobre, lingote de hierro, piedra caliza, horno de fundición. Componentes de cobre, componentes de hierro. Vale, vale, vale. Terraformación. Taladro minero, que ya lo tenemos. Y podremos llegar a desbloquear tres cosas más que supongo que serán con el escáner. Bueno, esto tiene pinta de ser algo complicado. A ver, el escáner. Estás eh, tomando distancia de una tele. He eh, Escaneado. Esto nueva entrada. Fuentaria. ¿Y tú? Nueva entrada. Hondo moteado. Tarzendaja. Esto no puedo cogerlo, pero lo he escaneado. Tallolumbre. Tiene nombres de novela de enanos. Fantasía. Enanos de, de elfos y enanos. ¿Algo más? Tayolumbre. Es que me recuerda al Señor de no, los Anillos y cosas así. ¿Algo más que escanear? No. Excepto. Horno de función. Uno de tres. ¡Eh! Lingotes de hierro, componentes de hierro. Taladro minero MK1. Ah, vale, este, por pues como ya lo tengo, esto es como en Subnática. Tecnología que ya tienes, aunque la escanees, te dan materiales. Insertador rápido. Uno de tres. Dos de tres. Esto es minero, me da lingotes. Esto es mío, no hace falta escanearlo, pero me voy a llevar lo que hay dentro: Ep. palo de luz. Palo, un palo de luz. Aquí, aquí. Horno automático, horno de fundición. No, horno de fundición, 2 de 3. 3 de 3. Tecnología disponible ahora en el. Oh, el árbol S, supongo. Horno de fundición. En la lupa. A ver, arriba tengo la T Con dos mensajes. La J con 8, la L, vamos a ver. La T. Con dos mensajes. Vale, tenemos horno de fundición. 8, eh, no sé qué. Núcleos, 1. Vale, la bola esta que hay aquí necesita 8 y yo tengo 1, creo. Y los núcleos son esto, núcleo de investigación. Tiene el mismo color, o sea que asumo que será eso, pero no nos han dicho nada. La mujer ha dicho algo, que por cierto no sabemos su nombre, ha dicho algo de nada. De necesitarás núcleos. Supongo que son las bolas estas de colores. Biomasa a ver, eh, aquí. Allí veo bolas de colores. Eh. Velocidad de traje 2. Módulo de actualización escaneado. Es posible que se necesiten niveles o núcleos tecnológicos adicionales. Abre el núcleo de el árbol de tecnologías. Eh, mira, se han encendido cosas. Logística, insertador largo. Insertador rápido insertador con filtro, pero están trabados. Es decir, trabados debe ser bloqueados. Supongo que no sé, aún no se pueden hacer. Transporte, velocidad de traje 2, pero pone trabado también. Ciencia. Vale, es decir, escanear, lo único que hace es que aparezca aquí. Ah, porque tengo que escanear más. Vale, el horno he escaneado 3 y ya está como seleccionable. Aunque necesito ocho bolas de estas. Y estos de aquí, como no he escaneado los números que necesita aún, supongo, no me deja. Ok, ok. Poco a poco, poco a poco, gente. Eh, sal de aquí, por favor. ¡Sal! La T aún me dice que tengo dos cosas nuevas, pero ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, ni idea. Por aquí dice que tengo 8 registros nuevos. pero son los, las voces que nos dicen no A ver. your medical status is diagnostic failure okay ah, mira, la mujer. Medical officer for unknown la mujer se llama chispas A ver. your mining drills won't be able to get you everything you need to build the rest of those research cores situations like these are why we always left chests with backup components kicking around Vale, si nos perdemos algo de las voces, está todo aquí. Y aquí hay. ¡puf! Un banco de datos. El palo de luz. ¡Hola! Un montón de información. Autopropulsión, luminiscencia, estadística. Uh, a quien le gusten los numeritos se va a volver loco con este juego. Tallo lumbre. Zarzendejaja. Zarzendaja. Tarz, <laughs> Tallo lumbre. Señor de los anillos, está claro. Zarzendaja. Aquí hay un montón de historia. Hola. Fuera, fuera, fuera. Eh... Ya. Yep. Cinturón por herramientas 2. Perfecto. ¿No? Yo voy escaneando todo, pero... Oye, hey, cofres. Y estas cosas se mueven y hacen ruidos raros No puedo escanearlos Cogerlo todo Cogerlo todo Cogerlo todo Biomasas Yo creo que plantas ya las he escaneado todas Muchos ruidos, esos son los taladros, ¿no? Están aquí abajo ¿Tú querés escanear con escáner? Esta computadora dio una solicitud de entrega de vida vegetal local a un equipo científico para su análisis. Parece que se aprobó la solicitud, para la, pero al hacerlo el comando lo marcó como de baja prioridad, aunque la solicitud misma estaba marcada como urgente. No vinimos aquí con objetivos científicos, pero tampoco recuerdo tanta hostilidad contra esto. ¿Qué hacían aquí? Vale, hay un poco de historia. Esto es Lore. De que estaban. Hiedra reptante, vale. Un... Que estaban unos botánicos, unos biólogos esperando un informe y alguien, los militares, asumo, como siempre, en todas las películas, lo, cl lo clasificó como de que no corre prisa, mientras que los biólogos decían que corría mucha prisa. Dice que es raro si esto es investigación, no sé qué. Supongo que nos iremos enterando con el tiempo. Eh, Hay daño por caída. Averigüemos. No, al menos a esta altura no. Ep. Hongo pelágico. Pelágico. Yo lo cojo todo. Vale, a ver, ¿qué más tenemos que hacer? Misión: suministrar y actualizar el terminal de producción con 20 lingotes de hierro, 20 lingotes de cobre. Escanear y colocar 7 núcleos de investigación. Ah, es eso, siete núcleos. Tenía una bola morada y pedía 8, ¿no? La cosa esta. Por eso me dice que ponga 7. Vale. Eh, escanear y colocar. Escanear. No me deja escanearlo. Eh, no están. Eh, los núcleos. Allí. No me deja escanearlos. Será fábricalos. Eh, fabricar. ¿Puedo fabricarlos? Aquí. Núcleos, núcleos, núcleos. Ah, no, esto es el árbol. Yo tengo que fabricarlo desde aquí, desde el inventario. Producción, núcleos. Sí, puedo hacer 22. Pues venga, tengo que hacer 7, ¿no? ¿7? Sí. 3, 4, 7. Sí. Coloca 7 núcleos. Uh, uh, ¿Para arriba? Esto ocupa un montón de sitio, ¿no? Es difícil ponerlo encima, ¿eh? Estoy mirando, estoy probando a ver cómo se construye. Núcleos de investigación fabricados, tecnología de horno de fundición disponible para activación. Disponible para activación. Ah, mira, el palo de luz. Puedo ponerlo en donde yo quiera. A ver, aquí mismo. Un palo de luz. A ver. Dice que podemos mantener pulsado para activar. Vale, esto que sale aquí es el requisito para desbloquear. Tengo 8 bolas de estas, núcleos de no sé qué. Núcleos morados. 8. Mantén pulsado para activar. Activo. Ya tenemos el horno. Desbloquea tal. Ah, tengo que fabricar la cosa esta. Entonces, fabricar. Está aquí. Hornos de fundición. Horno blindado capaz de fundir todos los minerales en lingotes. Dos, tres, cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque tengo. Continuar la construcción del horno de fundición. Porque tengo cuatro cacharros de estos. A ver. Primera regla de todos los juegos de factorías. Automatiza todo lo que puedas. Eh, si esto es como... Tienen pinta de que podrá entrar... Bueno, no sé, ya en el futuro lo veremos. De momento va a ser a mano, creo yo, supongo. Subrizar mena para producir lingotes. Requiere materia para que funcione. Hostia, oh, to todo necesita combustible. Vale, uno. Dos. Y ahora, eh, quita, por favor. Le metemos a mano, porque no tenemos otra forma, el material. Vale, no me deja, no hay recetas ni nada. Va directamente al lingote de hierro, solo sirve para esto. Vale, ¿cuánto cabe? 2,50 es el máximo. Pues venga, a ti. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con los de cobre. Cobre, ¿dónde estás allí? Bueno, ya están parados y todo, pero sigue minando. Necesito más plantas. Setas. En... Ah, dos 250. Ah, que está lleno. No está parado, es que está lleno. Vale, por cierto, aquí hay cosas: escáner, escáner, aquí. Insertador rápido, tecnología disponible. Ya lo tengo. Componentes de hierro. Y este palo que está medio roto me lo llevo. Y ya está. A ver, eh, fundiciones. Puedo ponerlas aunque hayan piedras. Eh, rotar. Da igual la. Porque aquí no sale la señal. En el otro lado salían unos cuadrados en el suelo que ayudaban a, a guiarse y aquí no. No sé muy bien por qué. Eh, la mitad. Y otra mitad. Y. Ah, no, ya. Y. 250. Y 250, y haciendo lingotitos. Perfecto. ¿Esta piedra puedo quitarla? Sí. ¿Cuántos necesito? 20. Vale, no tarda mucho. Son 10 y 10, y tengo los 20, y allí ya estarán. Bueno, pues no sé qué os estará apareciendo el juego. Es un juego de factorías, exploración e historia. Ahora mismo estamos siguiendo el tutorial. De momento nos están enseñando la parte de la factoría. No voy a tirarme todo el episodio con factoría porque quiero ir intercalando momentos de factoría con exploración. Además, parece ser que las tecnologías tenemos que ir descubriéndolas, con lo cual la exploración va a ser importante para encontrar nuevas tecnologías. Y... Y es un juego que tiene las dos cosas. Por cierto, me ha dado el insertador. Si el insertador es como. insertador largo. Insertador rápido. Pero no puedo fabricarlos. No sé muy bien por qué. Porque necesito ciencia básica o necesito esto, quizá. No sé. Si esto es como en el Dyson, se encargan de sacar o meter materiales. Se ponen aquí. Y a las cintas transportadoras O de aquí a aquí directamente No sé cómo será ¿eh? No sé si es, tiene más de Satisfactory o de Dyson Satisfactory y las cintas transportadoras Van directas a las máquinas Más o menos Y en el Dyson van con los bracitos estos No sé eh, Uy, ya tengo de sobra A por el hierro uy, Biomasas He visto una biomasa Tengo que coger todas las biomasas que encuentre Voy a dejar esto pelado de plantas se puede coger no a ver cómo van perfecto 43 lingotazos 46 lingotazos vamos a reparar la máquina esta siguiente nivel reparar desbloqueado nuevas tecnologías desbloqueadas cuáles lingote de hierros 30 lingote de cobre 30 cinta transportadora 45 insertador 4 contenedores 2 ah tengo que traerle cacharros también Suministrar y maximizar el terminal de producción. Vale, me siguen faltando, que es todo ese ruido. Aterrizar nuevas tecnologías y sí, diseños disponibles. ¿Cuál es? Ah, mira, ya tengo... Ah, mira, es esto de aquí. Cada raya de estas es una tecnología más. Hemos llegado aquí. Y ahora ya puedo hacer estos si los tengo desbloqueados. Logística básica. Esto de aquí parece que te lo dan automáticamente. Habilita la manufactura de estructura logística básica. Son las, las cintas transportadoras. Y aquí el insertador largo. Que tengo que escanear dos. Pero yo he estado escaneando de estos, ¿no? Pero no me dejan porque están dos tecnologías más para arriba. Transporte, velocidad: 25 bolas. Pues es moverse más rápido, yo quiero. Recolección masiva, ¿esto qué es? Ahorita la recolección masiva de activos en los alrededores inmediatos. Ni idea. Tres bolas. Borrado masivo. Vale, esto es algo de construcción. Síntesis. Solo tenemos el horno, no hay más. Terraformación. Tampoco y nada más. Vale, vale. Cada, cada cosa que actualizamos en el terminal es una raya de estas. Ahora lo entiendo. Perfecto. Necesito escanear dos de estos. Esto lo quiero ya. Y las carreteras puedo hacerlas ya, entonces. Las carreteras, las... Logística. Aquí, cintas transportadoras. Ah, puedo hacer insertadores. Y cajas. Perfecto. Vamos a probarlos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a fabricar un, cuatro cajas también. Y unas pocas de estas porque quiero probarlas. Uy, va de cinco en cinco. Construcción de base, intermediarios, materia prima. Parece que todo lo que se puede fabricar afuera. Bueno, está rojo, iba a decir. Ah, porque no tengo los materiales. Se puede fabricar también en el traje. Vale, si esto funciona, vamos a probar cómo funciona esto. Eh, Caja. Son grandes. Vale, no, primero el insertador. Quiero ver. Una casilla. Son pequeños. Supongo que esta es la dirección hacia donde saca. Ahí está. Eh, ahora. Exacto, lo que nos dice. Para transferir es como en el Dyson, entonces. Me lo imaginaba, ¿eh? Por la forma que tenían. Saca el lingote de allí y lo intenta meter acá en algún sitio. La flecha va para acá. Y entonces, yo si le meto aquí una caja, esta, a esta distancia, ahí está. Míralo cómo mete. Míralo, va al solito. Tiki-tiqui. Y aquí dentro, pues tienen que haber lingotes. Exacto. Y esto va sin fuel. Perfecto. Um, uh, quiero hacer lo mismo aquí. Fuera. Fuera piedra. ¿Molestas? ¿Ya ¿Está? Sí. Metemos una caja. Una caja. Tecla 7. Aquí. Un insertador. Tecla 6. Me tengo que poner las teclas bien para esto. Y aquí está. Y quisiera hacer lo mismo aquí, pero lo he hecho muy largo. Asumo que puedo poner dos no. oh, vale cómo se quitan las cosas. Um, quiero desmontar. desmontar. deconstruir la f. modo de borrado. borrar. borrado. perfecto. quiero borrar esto. me dan el lingote de hierro que había dentro. sí. quiero borrar esto. y quiero borrar esto. voy a poner el horno a una distancia de uno. eso ya está funcionando. Ah, que he tocado. Aquí. Este a una distancia de uno también. Y la cajita. Aquí. Vale, este hay que ponerle fuel. Y las menas. Bueno, yo tengo, se las pongo ya, pero en verdad ya le están entrando con él desde aquí. Este. Quita caja. Ah, porque está lleno, ya no le mete más, ¿no? Supongo que ahora, cuando funda unos cuantos. Supongo. A ver, quiero ver si funciona. Sí, ya la está entrando. Eres tú, ¿no? Sí. Y si va muy lento, podríamos ponerle dos. Porque otra cosa que hay que mirar es en el... Tanto el Dyson como el Satisfactory, hay que mirar que no es siempre uno a uno. Esto, no sé cuánto necesita, porque aquí no me lo dice. Pero puede ser que necesitase más de uno para hacerse. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Mira, gasta dos, si os fijáis. Son dos por cada lingote. Es muy posible que este no diese abasto y que necesitase otro al lado. Pero ahora mismo estamos en zona básica. Entonces, de construir. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esto es rápido. Guay, eso está bien. Hornito. Cajita. Y. Bracitos. Bracitos. Hacia aquí. Y hacia aquí. Un poco de fuel. Y toma menas. Y los taladros de minería y los hornos de fundición No te facilitarán tanto la vida Si llevas la forma, de forma manual la mena de uno a otro Prueba a meterle insertadores Uy, me he adelantado <laughs> Combinar cintas transportadoras e insertadores Para mover elementos entre máquinas Vale, esa es la misión Dos contenedores, cuatro insertadores Ah, no, eso es lo que tengo que llevar allí Quiere también que use cintas transportadoras Vale, pues venga, vamos a poner cintas transportadoras. Aunque he fabricado pocas. Eh, debería ser. Así ¿Sí? voy a poner más taladros después. Ah, que ya no tengo más. Aquí. Cintas transportadoras. Un segundo, tengo que fabricar más cintas transportadoras. ¿Cuál es la tecla para ir directamente? Eh, Fabrícalo todo. Que lo vas a necesitar? ¿Esto que gasta? Componentes mecánicos. Uh, pues no. Ah. Bueno, ya no puedo pararlo. <laughs> los ha fabricado demasiado rápido. Dame una cajita o dos. Y no tengo, claro, he gastado los componentes mecánicos. Tengo que fabricar componentes mecánicos. Los podía hacer a mano, ¿no? Componentes mecánicos. Con lingotes de cobre y de hierro. Vale, los puedo hacer a mano. Perfecto. Pues la idea era poner aquí... Ahí van a ver un taladro o dos o tres más, con lo cual tengo que poner más cintas transportadoras, pensando ya un poco en el futuro para no tener que estar moviendo. Y supongo que aquí ya está bien. Una caja aquí. No, separado uno, porque tengo que meterle un bracito. Tengo que construir el bracito. Eh, tecla para construir la P. No, tengo que aprenderme la tecla, el TAP. El TAP. Los bracitos no puedo construir porque necesito componentes mecánicos. Bueno, necesito ir a por cobre. Pero básicamente ya estaréis pillando un poco de qué va esto, ¿no? Esto. Ah, mira, me lleva. <laughs> Juego de factorías básicas. Si habéis jugado alguno, o habéis visto algún vídeo. De momento, la mecánica es la misma, es similar. Ah, aquí no hay bracitos, con lo cual es esto. Vale, ya puedo fabricar. Sal de aquí. Unos cuantos insertadores, al menos cuatro unas cuantas cintas que vas a necesitarlas. Sal. Voy a hacer lo mismo que estoy haciendo allí aquí. A ver, ya estaría. Tenemos el minero, el bracito que le pasa las menas a este, este lo funde en lingotes, el bracito que lo saca y lo lleva por una cinta transportadora aquí exactamente lo mismo. Este si funciona debería sacar un lingote en algún momento. Ahí está, y lo deja en la cinta. Y lo lleva por aquí, por aquí. Las cintas se adaptan al terreno, que quería probarlo también. Y aquí hay otro bracito que lo coge y lo mete aquí dentro. A su ritmo va. Aunque este primero se lo está ignorando, pero bueno, asumo que es visual. Y así puedo poner más mineros aquí y meterlos aquí en la cinta y que vayan hasta acá. Y más mineros aquí y que vayan para acá. ¿Sí? El problema de esto es que esto necesita combustible y se le acaba enseguida. Pero bueno, supongo que más adelante tendremos una tecnología... Para arreglar esto. Entonces, dame lingotazos, lingotazos, por favor. Aquí dentro no hay. No, ah, pero tengo 138 encima ya. Perfecto. De, de, de construirlos y de construirlos. Y aquí a ese ya se le acabó el fuel. Y como solo hay hierro por un lado. Ah, ahí arriba también hay. Habrá que construir en la altura. Hmm. Ah, y aquí también hay. Estoy desaprovechándolo. Bueno, ya veremos cómo funciona esto. Y entonces aquí faltaría un bracito. Un bracito hacia adentro. Y aquí un bracito hacia afuera. Y se me acabaron los bracitos. Fabrica, fabrica el bracito. Un bracito hacia afuera. Y así, y ya están sacando lingotazos. Perfecto. Quita. Ah, sí. Y aquí los mete en el cofre. Y aquí, uh, plantitas, necesito biomasas. He deforestado esto, espero que crezcan, porque esto estaba, estaba bonito. Pero claro, estoy construyendo una factoría, o sea, es normal que desertice un planeta. Poco a poco. Despediros de la vista bonita, poco a poco. Todas las plantas y todo lo que hay por aquí va a desaparecer. ¿Cuánto tengo de biomasa ya de estas? Venga, dale caña. Más, más, necesito más. Tengo que quemar un planeta. Quiero sobrevivir. No tengo ni idea por qué estoy haciendo esto aún. Pero me han dicho que me lo explicarán. Es muy importante, dicen. Dicen. Las setas también se pueden coger. Las quiero todas. Cuánto dan las setas? Eh, no, no puede es que me dé bi biomasa. ¿Cuál uh, vale, es la tecla directa del inventario? Quiero ir al inventario. Hasta el inventario? Ah, aquí, diseño se llama. 500, 500 y 200. Vale, ya tengo unas cuantas. Aquí a recargar. Y a ver cuántos lingotazos hay. Se te acumulan, ¿eh? Date prisa. Sí, sí, va más rápido de lo que... Claro, son dos sacando y uno metiendo, es normal. Llegará un momento que se acumularán del todo. Vamos a intentar arreglar esto. Ya, primeros problemas de factoría. ¿Cómo se puede girar esto? Ah, mira, se puede poner encima. Eso está interesante. Si pongo otra aquí así, se une... Tinta transportadora, no. Eh, quitar, quitar, quitar. Quiero quitar. ¿Cómo se quita? Ah, quiero quitar. Hay que aprender los controles aún, ¿eh? Si lo pongo aquí... Uh, lo va a poner encima. No, tampoco lo quiero así. A girar R. Anda, vale. Entonces es así. Y aquí construyo una. Ahora, y necesito otro bracito que no tengo y tengo que construir uno de estos Que necesita esto. Me faltan lingotes de hierro. Ningún problema. Ya tengo lingotes de hierro. Y bracitos, por favor. Venga, bracitos. Ah, está construyendo las cosas de hierro primero. Dame un bracito. Insertadores. Voy a empezar a llamarlos como, sea, como su nombre. No, al revés. No saques, no saques. Es al revés. Ah, ah sí. Y a meter. Perfecto, bueno, pues ya tenemos aquí una mini mini factoría y vamos a fabricar. Voy a fabricar todo lo que pone ahí y vamos a subir de nivel. Y después de eso nos vamos a ir a explorar. A no ser que nos dé una cosa muy, 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 muy interesante. Pero nos vamos a ir a explorar. Sí. Creo que ya lo tengo todo. Vamos a ver. Uh, uh, sí, termina la actualización. Actualizando. Totalmente actualizado. Tier Unlock. Nuevas tecnologías disponibles. Las balizas están activas de nuevo. Inspecciona la consola de radio junto a esta pantalla. Empezará a emitir pitidos y a encenderse y apagarse. En 3, 2, 1. Ah, es la luz, está de aquí, digo. Veo luces. Se escucha... Un retumbar extraño. Por cierto, no hay bichos, ¿no? No lo sé si hay bichos, la verdad, ahora que lo pienso. Yo solo tengo un pico. Interactuar. Señal triangulada. Nueva ubicación agregada al hat. Señal de vida. Ole. Debería haberse restaurado el acceso a todas las instalaciones locales, incluidas las que me tuvieron cautivo durante este tiempo. ¿Eh? Envié un código a la puerta. Tengo tecnología que te gustará igual. Sé que ni sueñas en irte sin mí. Parece que la traducción es un poco extraña, ¿eh? eh incluidas las que me tuvieron cautivo o cautiva, porque es una chica. Vale. Pues mira, justo es explorar. Pues nos vamos a ir. Eh, inventario, peso, comida, agua, semillas. No tenemos nada, ¿no? Somos una especie de humano que no come. Bueno. Pues nos vamos de exploración mientras esto... Iba a decir, mientras esto está aquí, pero no, ya se ha quedado sin combustible. Un segundo que lo recargo. Eh, la mitad. La mitad. Y cuando vuelva... No, la mitad no, todo. Y ya está. Eh, no, por aquí no, por aquí. Y así esto... Aquí sigue. Perfecto. Eh, tenemos que irnos hacia allí. Pues siguiendo el río. Veje materia, veje materia. Aquí todo va con veje materia. Voy a explorar poco. Porque a este paso de caracol. <laughs> vamos, vamos a explorar primero. Y voy cogiendo por el camino así, mientras ando. Puedo hacerlo, ¿no? ¿Eh? Ah, es ahí. Pues mira, muy lejos no tenemos que ir. El agua se estanca aquí. Veje materias. A ver. Eh, hay. Supongo que no hay daño por caída. ¿Hay natación? Mm, es muy... No hay suficiente para hundirse. Aquí nos dice que vengamos aquí. Enviar esa señal fue más complicado de lo que piensas. No sé por qué, pero estas computadoras ya son parte de la rutina cotidiana. Es casi lo opuesto a lo que recordaba. Era yo el que te sacaba de una situación así y no a la inversa. Pero no me rindo, esta sigue siendo mi señal característica. Ya verás. Chispas habla como si nos conociera. Dice: Era yo quien te sacaba de apuros, básicamente, no tú, no al revés, no tú a mí. Encuentro con Chispas. Vale, se supone que está aquí dentro. Área protegida. Ok. Vale, está claro que solo se puede coger lo que nos no dejen taquillas nada protegida no quiero todo quiero hacerme una base ya bueno es verdad ya nos han dado una base allí tenemos un sitio bueno que no hay camas está todo muy viejo escáner ¿Eh? ¿Eh? no me dejan es verdad, voy con el pico es mejor y con el escáner, ¿no? No, no tiene pinta. Luz verde. Pues no, para abajo. Área protegida detectada. Safe sprint iniciado. Safe sprint. Y aquí lo ha desactivado. No sé muy bien. Es algo así como al entrar área protegida por esa cosa para que no pueda romper nada del decorado, supongo. Um... Ya me conocéis algunos, los que seguís por el canal. Yo busco secretos por todos sitios. Ah, mira, no me falta el web. Ahí hay un pasillo. Ah, voy pues tengo que bajar por aquí. Ah, quiero secretos. Creo que el juego es de secretos, creo, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Pero bueno, ya la cama esa escondida allí detrás ya me ha dado a mí una pista de busca. Pero no, no puedo. ¿Y por aquí? Eh, por aquí sí. Vámonos. escanea escanear. ¡Ey! Eso se ve en el trailer. Esa cosa. Cuando dice un misterio aún desconocido para nosotros o algo así, se ve justo esto: esta imagen. Asumo que si sale algo de escanear saldrá un iconito, así que Bajas detectadas, como que bajas. chispas. Levantar. Bueno. ¿Acaso nunca habías visto a alguien atorado dentro de un cubo alienígena? Sea lo que sea, ¿qué intentaba hacer aquí? Me arriesgo a decir que no funcionó. Pero que haya valido la pena. Pues chispas, te vas a sorprender, pero sí he visto a alguien en un cubo alienígena, ¿eh? Me suena de un juego llamado eh, Subnautica, ¿eh? ¿Esto qué es? Circuito avanzado. Insertador rápido. Todo bienvenido. Y el cubo. Ah, Has apuesto aquí en el 9. Vale. Supongo que tengo que llevarte así para que me hables. Hay algo por aquí escondido, chispas. Pues... Es un poco violento, pero creo que esta eres tú. Eras tú. Y no sé cómo has terminado aquí. Oh. Nos vamos, chispas. Mi personaje acaba de coger a la persona que le está hablando de hace rato que dice que le conoce. Y la acaba de coger de un en forma de cubo. No hay nada, no hay nada. Stop. Scan the fragment... Escanea el fragmento de esa jaula junto a la escalera antes de irnos. Necesitaremos esa tecnología para salir del sector. El topo, tecnología disponible. Topo. Activación de tecnología clave. Topo. Tinta transportadora MK2. Ya me dan la MK2 y acabo de sacar la 1. Eh... Ah, mira, seis núcleos, cables, componentes, todo mío. ¿Algo más? Pues nada. Venga, chispas, ábreme más cosas. Más secretos. Parece ser que no. Señal local descifrada. Ge cuartel general del sector. Notificar señor de producción. Parece que el terminal se reinició por completo. Vuelve a revisar la consola de radio para ver si la baliza se añade al hat y nos muestra una ruta clara a casa. Por ahí la cueva sigue. Pero para casa es hacia allí. Vale, nos ha dicho que volvamos a casa. Además, tenemos que activar el topo en el árbol de tecnología. Espera, se puede hacerlo aquí. ¿No? ¡Topo! ¡Topo! ¿Dónde está el topo? ¿Topo? Velocidad de TM2. Velocidad de minería de todos los taladros: un 180%. El topo, necesito 7 bolas de estas, 7 núcleos. Topo aplanado. <laughs> Ensamblador. Ensambla pieza y máquinas al doble de la cantidad de artesanía. Uy, la traducción es tope de extraña, ¿eh? Requiere electricidad y selección. La electricidad. Vale. Y selección de recetas. Bioladrillo. Fuente de combustible orgánico comprimido. Perfecto. Esto es para comprimir las hierbas y que duren más quemándose. Cinturón por herramientas. Aumenta en 4 la cantidad de filas del cinturón. Se refiere a los números de aquí abajo. Insertador largo. Tengo que escanear 2. Velocidad del traje. Aumenta la velocidad al caminar. Esto también lo quiero. 25 núcleos. Son un montón. Generador manual. 10 núcleos. Genera electricidad al construirse. Construcción básica. Desbloquea los componentes básicos de construcción. Vale, 5 más. Hola, aquí hay un montón más. Recolección masiva. Compositor de núcleo. Automatiza la colocación y disponibilidad de núcleos de investigación. Requiere electricidad. Solo se puede alimentar con un insertador. Automatiza los núcleos. El palo de luz. Borrado masivo. Bueno, eh, aquí hay muchas cosas. Vámonos. Que me está dando ya un yuyu. Eh, no te importará. Chispas, no. Voy cogiendo un poco de plantitas por el camino, ¿no? Es que no, no, sé si eres la bióloga que estaba protegiendo las plantas, pero yo es que la voy, a, lo voy a quemar todo. Ah, vale, el símbolo es para esto justamente. La radio pita. Signal Nueva ubicación agregada al hat Terminal de producción Victor. Production terminal Victor. Breaker, this is the time to activate the mole in your tech tree and build one. Es hora de activar el topo en torno la tecnología y fabricar uno. No podremos perforar... ¡Ah, perforar! ¡Uh, perfecto! Eh, topo, topo. Siete. Vale, necesito fabricar siete núcleos. Eh, sal de aquí, sal de aquí... Tiene que haber una década a salir, pero no lo encuentro. ¡Siete! ¡Ah, oh, te puedo hacer un montón! ¡Dale, caña! Vamos a fabricar unos cuantos. Ya tengo siete. Venga, colocar. Y tengo que colocarlos por aquí. Aunque había eso del auto insertador, pero... Ya llegaremos. En, es un rollo que no pueda ponerlos. No te caigas, me estoy mareando. A ver, aquí, aquí, aquí. A, a, ahí y ahí. En, Voy a hacerlo así porque si no. Enseguida. Ubicación no válida. Ah, porque hay piedra. Así. Ahora aquí abajo. ¿Cuántos me quedan? Y voy a poner todos los que tengo, ¿eh? ¿eh? Porque hay piedra, ¿no? ¡Ah! ¡Me he caído! Mm -mm. Y ahora aquí está la caja esta. Eh, ¿Puedo quitar la caja? Modo destrucción. No me deja borrarla. Y aquí no cabe, pues aquí. Y. Y aquí. Y aquí. Y subiendo para arriba otra vez. He podido, he podido. Vale, aquí ya se acaba la cueva. Um, me atasco. Si me lo pongo aquí, sí, lo pongo aquí. Y acá. Y otro. No, no, yo quiero más. Yo quiero más, ya que estoy aquí arriba. Quiero poner todos los que pueda antes de tirarme. Quizás estoy exagerando, pero viendo la red de tecnología que pide bolas de estas a lo loco. Encima, es que hay un montón. La verdad es que tendría que picar toda esta piedra, pero bueno, da igual. Ya buscaremos un sitio donde meter los núcleos estos. Um, no te caigas. Ahí, aquí encima, otro. Y. ¿Puedo engancharlos así? No, si no hay abajo, no deja. Vale, pues saltando. Tampoco. Y ahí abajo, sí. Ah, ya no tengo más. Bueno. Ahí está. Todos los núcleos puestos. No sé cuántos he puesto. Vamos a ver. Eh, 25. Pues no son muchos, eh. Viendo aquí que este pide 70. El topo. Mantener pulsado. Activo. Topo aplanado. Hay que escanear. Vale. Tengo el topo, señorita. Chispas. Tarea entrante. El topo manipula el terreno para el recorrido y la composición de sitios de construcción de industriales. ¿Eh? ¿Ya está? A ver, topo, ¿dónde estás? Topo... Topo, topo... Eh... Ah, tendré que fabricarlo. Lo he desbloqueado solo. Espera, espera. Equipamiento. Topo, aquí está. Dale caña. Que esta fa ah, mira, necesita piezas de estas, las fabrica el solo ya antes. Eso está muy bien, ¿eh? Necesitas componentes mecánicos, como tiene las piezas para hacer los componentes, los hace antes. El solo y automáticamente, eso está guapo. Topo. Te voy a poner aquí, en el 3. Um... This is not authorized to destroy este topo no está autorizado para destruir recursos, infraestructura esencial ni zonas de protección ambiental. Uh, esto ha pegado una torta aquí bastante interesante. Hola. Perfe oh, esto, pues sí, sí que es para taladrar, sí. Está, está interesante, está interesante, a ver. ¿Por qué se va para arriba? Yo quiero aquí abajo. Así. ¡Opa! Piedra caliza 50. A ver. Para arriba no. abajo. Vale. A ver. No es que sea la maravilla del taladro, pero mira. Hemos hecho un hueco ahí bastante rapidito. Está guay. Y esto no gasta energía ni nada. Usar el topo para ubicar e inspeccionar el terminal de producción Víctor. Ah, no. Que está para allá. Vale, tenemos que ir a otra instalación, el terminal de producción. Que está... Que está... Que hay algo, eh. Ah, mira. Eh, ¿Puedo moverme? No, solo puedo hacer zoom y girar. No sale aquí la señal, no. Pero estará por el camino, siguiendo el río por donde hemos ido antes. Aquí hay algo... Lo verde son instalaciones, son, son máquinas mías. Esto es lo que está. Tenemos que ir, por cierto, a escanear todo esto. O sea, un, como mínimo materiales o tecnología, que es lo que se veía por la ventana después de haber despertado. Y aquí hay cosas verdes también, que son tecnología. Tenemos que ir a mirar qué es. Está guay porque el mapa te da cosas. Y aquí hay algo también verde grande. ¿Y eso dónde está? Ah, estos son los, los cubos, la torre de cubos que he hecho yo. Perfecto. Pues aquí hay algo verde. El mapa no deja mover para allá, ni con las teclas, cursor, no, no deja moverte. No, lástima, solo deja girar. Pero aquí hay más cosas también. Mola porque hay secretitos. Es como esto. Aquí hay algo también que se puede ir por aquí, supongo. Pero la zona esta, de entrada. No sé cómo se entra. O, a, o algo. Ah, aquí. Esto parece una puerta o algo así. Tenemos que buscar a ver esto. A lo mejor por aquí se puede entrar. No, esto es la, las cápsulas que hemos despertado. Por abajo la ventana y la puerta que hemos salido. Pues voy a tener que hacer un agujero pasando por aquí. O por aquí. Mola porque es una, es una zona totalmente aislada. Voy a tener que hacer un agujero. O aquí. Mira, esto parece un túnel. Esto parece una especie de túnel de acceso. Aquí. Vamos a comprobarlo. Es a la izquierda es allí al fondo no es por aquí es justo ahí aquí sí mílotas que es No te atasques A ver, quita esto Mira, mira, si hay un palo de luz y todo aquí Y aquí está, la zona esta que se veía desde la ventana Esto está funcionando aún, no está roto, ¿eh? Entonces no lo puedo escanear ¿Esto qué es? ¿Y aquí qué hay? No hay nada Este no lo tengo, dámelo. Déjame escanearlo. Ah, mira, sí, allá, lo que está roto me deja escanearlo entonces. Esto, que no sé qué es. Componentes de cobre, este ya lo tenía, pero este. Insertador largo. Ah, necesito otro. Otro que esté roto pa, para el insertador largo. Es un rollo que solo te deja escanear lo que está roto. Hmm. Aquí. ¿Este está roto? Este, este está roto. Insertador largo, tecnología disponible. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Y esto qué es? Bioladrillo. Esto es combustible. Dime. Oh, hay un montón. Me lo llevo. Y entonces esto estaba fabricando combustible. ¿Qué es esto? El horno de fundición. Aquí hay algo roto. Ah, ahora. Componentes de corena. No, eso ya lo tengo entonces. ¿Y por aquí qué hay? Hay un montón de bioladrillos de estos. Me los voy a llevar todos. ¿Y esto qué es? Horno de fundición, que yo aún no tengo esto, creo. Pues es donde lo hacen los tres. Mira. Uy, cobre y hierro juntos. Vale, pues aquí puedo montar yo también una zona de fundición o algo así. Desmontando todo esto. Y aquí hay biocombustible por todos lados. Eh, esto está metido dentro de la piedra. Me lo llevo todo. Bueno, como os decía, parece ser que en este juego... No, no, es mío. No me lo quites. Es mío. <laughs> esto es combustible, ya no tengo que romper todas las plantas del mundo. Y seguramente es más... que mareo. Es más potente que las plantas. A ver, ¿de dónde sale todo esto? De aquí. Mío. De aquí. Mío. De aquí ya ni más. De aquí. También. Tú, uh, dámelo. Mío. No me deja cogerlo. Este. Es mío. Vale, pues ya está. Y ahora los canílicos por aquí los cojo y ahora... ¿Y este qué se supone que está haciendo? Ah, es para alimentarse. Ah, eh! Vale, está alimentando automáticamente el taladro. Este le mete biocombustible para que siga taladrando. ¿Y este taladro funciona si le pones el biocombustible? No, no funciona. Este adorno entonces. Parece que esté bien, pero en verdad está roto. Bueno, al menos he sacado el insertador largo ese. ¿eh? Y un montón de combustible que me va a ayudar a no tener que estar rompiendo plantitas. Supongo que puedo desmontar y llevarme todo esto. No, está protegido. Entonces aquí no voy a poder montar nada. Esto es un rollo. Quiero llevarme todo esto. Pues no puedo. Ahí no. Así. No. Está protegida esta zona también. Ah, ah, mira, escanea. Pensaba que iba a poder poner aquí una... Ahora. Una zona de, de minar cobre y hierro y montar aquí los lingotes y eso. Estaría guapo. Pero veo que no. Bueno, pues... No sé si eso está roto o no. Bio ladrillo. Pues vale. Bueno, hemos visto una zona escondida, ¿ves? De ahí hemos salido al principio del juego. Y por aquí abajo no te puedes agachar, no quiero minar todo esto. Parece ser que va a ser importante ir mirando el mapa para encontrar recovecos como este. O taladras, o buscas un túnel, así como este estilo, que esto es un túnel hecho adrede. O. Ladras con el topo ese y a saco. Y aunque te tires un rato, pues si lo puedes destruir todo, si todo el ambiente es destruible, puedes llegar donde quieras, supongo. Pues lo vamos a dejar por aquí. No sé qué os ha parecido, es el, no es el típico juego al que os tengo acostumbrados. Es un juego de factorías. Ya está, está, está Steam fue el. Vio ladrillitos. Ahí está. Es un juego de factorías y no sé cómo van a caer en el canal. Básicamente. Plantitas... Ahí, lo dejo porque si no, no lo despido nunca. Si os ha gustado, comentármelo y seguimos haciendo serie. Yo seguramente lo seguiré jugando, aunque sea fuera de vídeo, si no os gusta. O a lo mejor lo subo al canal secundario. Mi idea es subirlo al principal porque este juego dicen que es muy bueno. El problema es que es un poco largo. Pero hay buena historia, hay buenas factorías, aquí he visto un pequeño ejemplo, la de lo más simple, y aunque ahora tenga que ir alimentando la mano es un rollo, pero bueno. Y seguramente todo esto se podría convertir en un gran, una gran factoría llena de... Hemos visto en el tráiler como que una especie de raíles que llevan contenedores volando por ahí, y bueno, no sé, un montón de cosas hemos visto. No sé si os gusta, espero que sí, espero que haya gente que le guste estas cosas... Ya sea la factoría o sea la historia, iremos combinando los dos en los episodios y hacemos más, pero eso espero. La verdad es que eso espero. Lo dejamos. Muchas gracias. Suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita si queréis que os avise de los siguientes capítulos, decirme qué os ha parecido y si queréis ver más. Nos vemos en el siguiente vídeo de este juego o otro.